Amaia y Alfred piden públicamente ir juntos a Eurovisión 2018. La pareja de OT2017 comparte un vídeo donde piden representar conjuntamente a España en el festival. Sálvame carga duramente contra Alfred. El lunes, 29 de enero será clave para conocer el nombre del cantante que representará a España en el Festival de Eurovisión 2018 que se celebrará en Lisboa el próximo mes de mayo. Tras la decisión de TVE de seleccionar a su candidato en una gala especial con los 5 finalistas de OT 2017, llegó la revolución. De hecho, entre todos los concursantes Agaani ha sido el primero en mostrarse predispuesto a ello. Por no decir que el que más. Sin embargo, a medida que ha ido avanzando el programa muchos de los espectadores desean que en su lugar, vaya la pareja más popular de Operación Triunfo, Amaia. Incluso, ellos mismos han pedido oficialmente acudir juntos para representar conjuntamente a nuestro país. Amaia y Alfred conseguirán que se cumpla su sueño. La avalancha de más de 200 canciones que cantantes y grupos musicales han enviado a la Academia para participar en la gala especial elección del representante a Eurovisión 2018, ha hecho que los últimos concursantes se ilusionen con la idea de la candidatura. Los primeros en pedir oficial y públicamente que esto ocurra son Alfred y Amaia que a través de un vídeo en Instagram, explican los motivos para presentarse conjuntamente. Estamos haciendo este vídeo porque volvemos a cantar juntos esta gala 12 y nos hace mucha ilusión, tanta como ser candidatos a ir a Eurovisión 2018, confesaba Alfred. De hecho, en el comentario que añadían al vídeo se podía leer, nos encantaría ir a Eurovisión, e ir juntos a dúo también. Por no mencionar lo que seguían pidiendo ante la cámara, nos haría ilusión ir cada uno por separado pero también estaría bien ir juntos. Tras la petición, han sido cientos de miles las visualizaciones del vídeo pero también el apoyo a la pareja a su candidatura conjunta. En el hilo de comentarios se podía leer continuamente Amaia, ojalá juntos, sería increíble con ese amor y complicidad que tenéis. Por el momento, todo va viento en popa con más de medio millón de visualizaciones en apenas unas horas.